Ladies and gentlemen, welcoming the President of Peru and the President of the Philippines. First ask President Humala to share his insights. Muchas gracias a todos ustedes, señor presidente Aquino de Filipinas. Señores ministros de Estado, el día de hoy hablaré por unos minutos de la experiencia del Perú en cuanto a la importancia de la inclusión social. Yo creo que en países de economías abiertas, donde se practica mercados abiertos, la libertad, este concepto y esta estrategia ha logrado da grandes avances en el crecimiento económico. Hoy día Filipinas, el Perú y tantos otros países dan muestra de esto. Pero el tema es si basta solamente el crecimiento económico para lograr el desarrollo de un país, de un pueblo. El crecimiento económico es dinero en la billetera, es dinero en los bancos. El desarrollo es calidad de vida. Y creo que si simplemente enfocamos el tema del crecimiento económico y que el crecimiento económico va a lograr sacar a los pueblos de sus problemas y de sus necesidades, creo que estamos cometiendo un grave error. Porque el crecimiento económico per se no va a generar desarrollo. Creemos que es fundamental el concepto de la redistribución de ese crecimiento económico. Y de esa manera lo que estamos haciendo es inclusión económica, inclusión social. En el caso del Perú, el Perú es un país que hoy día tiene una economía muy dinámica, que en los últimos 10 años ha logrado triplicar su Producto Bruto Interno y que hoy día tiene una economía expansiva. Sin embargo, al igual que el resto de Latinoamérica, somos la región más desigual del planeta. Y esto es un grave cuestionamiento a la clase política, a toda la clase política que no ha logrado generar oportunidades en jóvenes, en ciudadanos, que justamente por falta de esas oportunidades no se pueden incorporar al mercado. ¿Qué sería si lográramos que el 100% de la población económicamente activa de un país se incluyera en el mercado y ayudaran a empujar la economía del país? Probablemente el crecimiento sería mucho más generoso y amplio de lo que hoy día tenemos. Por esto es que en el Perú hemos decidido cambiar la estrategia que habíamos recibido de gobiernos anteriores, que era crecer para incluir. Es decir, primero genero dinero y después de generar el dinero, los recursos, voy a realizar políticas redistributivas. Nosotros creemos hoy día que es al revés, es incluir para crecer. Porque justamente el problema que tenemos es que hay masas de jóvenes desempleados, jóvenes que no tienen oportunidades para ayudar a los que hoy día están empujando el desarrollo de un país, de un pueblo. Y para esto, nosotros hemos construido un conjunto de políticas. Primero, hemos revisado el rol del Estado. Encontramos un Estado hiperconcentrado en la capital del país y en las grandes urbes, pero con déficit de presencia en el interior, en las áreas rurales, en las zonas de frontera. Un Estado conceptualizado sobre su presencia de acuerdo a la demografía y no de acuerdo a la geografía de un país. Es por eso que necesitábamos expandir al Estado, modernizar al Estado, hacer que el Estado esté presente en todo el territorio nacional. Un Estado que también se había malacostumbrado desde su origen a servir al 30% de su población
y no al 100% de su población. Necesitamos entonces que ese Estado no solamente esté presente en todo el territorio nacional, sino que también tenga la capacidad de dar servicios al 100% de su población. El otro problema que encontramos en el Estado es que hoy día, gracias al crecimiento económico que se viene dando en el Perú, se viene creando un fenómeno de consolidación y expansión de una clase media, que hoy día su problema no es servicios, su demanda es calidad de estos. Y necesitamos un Estado que pueda darle justamente calidad en la electricidad, en el internet, en las carreteras, en los servicios médicos, en los servicios educativos. Por lo tanto, lo que hicimos fue una reforma del Estado. Y en el Perú, esa reforma ha incluido una reforma tributaria que nos permitió ampliar la base tributaria en 30% más, o sea, 30% de nuevos contribuyentes que hasta antes de la reforma tenían sus actividades económicas en el Perú, pero no tributaban. Estaban en el mundo de lo informal, de lo invisible. Hicimos las reformas en lo que es defensa y seguridad. Hemos hecho la reforma en el servicio de educación. Estamos haciendo hoy día la reforma en el servicio de la salud. Y también hemos hecho la reforma del servicio civil, del burócrata, del empleado público, y que muchas veces por falta de capacitación no logra avanzar, mientras que en el sector privado los funcionarios de las grandes empresas cada día son más competitivos, en el Estado como que hemos ido a pasos más lentos, más despacios. Y hoy día tenemos que revertir esa situación. Todas estas reformas involucran una finalidad, que es la de tener un Estado más moderno, un Estado eficiente, un Estado que esté presente en todo el territorio nacional, con una burocracia que no tenga miedo de firmar un documento para otorgar un permiso a un contribuyente que solicita un permiso, a un burócrata que sea eficiente y que no se aproveche del cargo para sacar provecho. Es decir, un Estado reformado, un Estado del siglo XXI. Además de esto, no nos hemos quedado tranquilos con esta situación, y lo que hemos querido fortalecer es un Estado que sea garante del orden jurídico, un Estado que respete y defienda la independencia de los poderes, un Estado que se alinee y se enmarque dentro del derecho internacional, es decir, tratar de fortalecer el concepto de la confianza, un Estado que sea predecible, es decir, que cuando ustedes se acuesten, sepan lo que va a pasar al día siguiente, y no que se acuesten y no sepan qué va a pasar al día siguiente. Además de esto, hemos trabajado con la población que se encuentra en la pobreza y en la pobreza extrema, porque a ellos hay que generarles oportunidades de inserción en el mercado. ¿Y cuál es la herramienta que permite que estas poblaciones puedan insertarse productivamente en el mercado? La educación. Por eso hicimos la reforma educativa también, pero además hemos creado programas de becas donde en 2 años de gobierno ya tenemos más de 15.000 beneficiarios, de los cuales 4.400 hoy día ya están estudiando en el exterior, en el extranjero, en países hermanos, para mejorar la capacitación de nuestra gente. Por otro lado, cuando llegamos encontramos que habían programas sociales. Programas sociales son esos programas o esas políticas, esas medidas que se toman para buscar resolver los problemas inmediatos de las poblaciones pobres y extremadamente pobres. Lo que hemos hecho es construir no solamente otros programas sociales, sino una política social, y a través de un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, que es el que hemos creado en nuestro gobierno, y que nos permite establecer una estrategia social de corto, mediano y largo plazo. En el largo plazo es crear esas oportunidades a través de infraestructura, a través de educación, salud. En el corto plazo
son programas que atienden, acompañan al ser humano y a la familia desde que nace hasta la tercera edad. Hemos creado programas de pensión no contributiva para las personas mayores de 65 años en extrema pobreza. Hemos creado un programa de alimentación para la primera infancia en todas las escuelas públicas de mi país. Hemos creado, como les dije, este programa de becas. Hemos creado las cunas infantiles para las madres que salen a trabajar y no tienen dónde dejar a sus hijos. Es decir, hemos establecido una política social. Y además de esto, hemos constatado que bajo esta estrategia se generan más empleos, se genera mayor creación e innovación de las pequeñas y microempresas, y esto genera un círculo virtuoso que nos ayuda a mantener el crecimiento económico. El Perú, en estas épocas de turbulencia económica financiera mundial, sigue creciendo. La pregunta en el Perú no es si va a crecer o decrecer, sino cuánto es lo que va a crecer. Y creemos hoy día firmemente que la estrategia de incluir para crecer es una estrategia que ha cambiado la cara del Perú, que le permite hoy día al Perú participar en espacios importantes como este foro, como la Alianza del Pacífico y como el Acuerdo Transpacífico. Es decir, creemos firmemente que no se puede desligar el crecimiento económico, que es importante, con la redistribución a través de la inclusión social inteligente. Muchas gracias.